Estaba bien cagado que hubiera entrado con cosplay, ¿no? Y todo el pedo. ¿Qué día Ella de la quiere campaña? mini mini mamá. Ah, pues te la pelas. Porque el día de hoy, güey, nos vamos a agarrar a vergazos con gente, güey. Bueno, no con gente, porque estos güey están muy pinche hardcore, güey. Ya nadie está jugando este porque todos andan clavadísimos en el uno. Pero, pues a mí no me alcanza para el uno, ¿verdad, güey? Pinche Raiden, aquí sí daba miedo el hijo de la chingada, güey. Siempre como que, ah, oh, mira, el güey respetuoso. No, aquí no, hijo de la verga. Hay destinos peores que la muerte. ¡Ah, dijo el meme! Ahora mi duda, güey. Así con la cabeza, pues el vato obviamente no tiene que adquirir nutrientes, ¿no? ¿Cómo verga va a sobrevivir? Este no era tu destino, Shinnok. Pinche pelona, güey. Chol, ¿cómo se nota quién es la pelota, no? Inmediatamente, como en el anime. Vamos a agarrarnos a putazo. ¡A la verga! Pues nunca he sido de tirar tanto combo, güey, porque siempre se me olvida la verga, güey. No, si no me hacen mierda de... Me acuerdo que está el rompehuevo. ¿Cómo era el rompehuevo? ¡A la verga, espérate, mierda! ¡Órale! ¡Suéltame, culera! Perdón, que pesita, pero ya estuvo bueno, ¿no, mierda? Poquito a poquito le voy agarrando la onda a los controles, güey. Al inicio siempre empiezo súper flojo y conforme va avanzando, güey, me acostumbro a los controles, juego mucho mejor. Tampoco me vuelvo la verga, ¿verdad, güey? General Blade, Cassandra Cage. ¿Qué pasa, Raiden? El infierno. ¡Y pum! ¡A la verga! Lo que siempre me ha gustado de estos últimos juegos que ha sacado NetherRealm son las transiciones de la cinemática al combate. Ya que tiene mucho sentido, a mí me gusta mucho cómo se ven estos. Es una copia de tu madre. Pues te daré una paliza en su nombre, Cabal. Cabal metía putazos duros, me acuerdo de eso. Así, por ejemplo. ¡Toma las pinches pistolas! Bueno, si la saco bien, podría funcionar. Ahí está, ya está empezando a usar combos, gente. La tierra capturó el templo de los huesos. ¡Pero Raiden! ¡A la verga, gente, con la voz! ¡Pero Raiden! ¡Es una distracción! Estaba un día en mi cantón, viendo Pau. ¡Hola, verga, güey! La calaca grosera, güey. Aún recuerdo nuestro último encuentro en el Templo del Cielo. ¡En Skypiea! ¡Turururururu! ¡A la verga! ¡No, güey! ¡Casi me voy como Flones! ¡El primer madre! ¡No, güey! ¡Qué poca madre! Ahí está. Quiero que el último putazo sea el rompehuevos y no lo hago. Así me acordaba de que pasaba esto, güey, pero no me acuerdo específicamente cómo, güey. Muy prota, pero el actor divorciado de Hollywood se queda con la japonesita. ¡Hala la verga! Llevaba pura victoria, pinche mierda. ¡Hala otra vez, güey! ¡Chinga su madre! ¡Sujétate, lo sacaremos de ahí! No voy a lograrlo. ¡Usa las pinches patadas, pinche! ¡Casi! ¡Es una orden! ¡Pinches patadazos a las piedras, güey! ¡Salva a tu jefa, culera! El mío es terminar la misión. Te amo, Cas. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Inició la secuencia de detonación! ¡Anúlala, Jackie! ¡No se puede! Se madreaban, ¿verdad? ¡Tenemos orden de evacuar! Sí, se siente culero. Se siente culero. Gracias al cielo que volvieron. ¿Cómo estuvo la misión? Verga, güey. Esto es lo que me va a doler, güey. Verga, güey. Mi cocoro, güey. Sí me hizo así, güey. Es hija de la verga, güey. ¿Cómo no lo vas a odiar, güey? ¿Cómo no vas a odiar a la puta pelona? Pero incluso con mi poder, no puedo crear una nueva era yo sola. ¿En qué será diferente esta nueva era? Lo más importante es que no habrá Raiden. ¿Y quién le va a dibujar las miniaturas a Arturo, güey? Esa es mi verdadera pregunta, si se va a reír. Puta Kota, madre, ¿no? March.
Hombre, pinche espadón, güey. Está cabrón. Poderoso. Esa madre tiene obsidiana. A la verga las arenas del tiempo, güey. Se me fue a la verga el bitrate en esta escena, ¿verdad? Por los dioses antiguos. ¡No! ¡Las miniaturas del Arturo! Chinga tu madre como ves. Papacito. Hijo de la verga. Rey de buen pedo. Volvió el rey del chido. Es cierto, güey. Ya puedes hacer tus miniaturas otra vez. PQ, ¿hay un azteca ahí? Nada más, güey. Aquí estoy, Kotal. No mames. Le llegó la nalguilla, güey. Me acuerdo que Kotal Kahn era muy pesado, güey. Costaba manejar a Kotal Kahn. No lo voy a manejar, güey. Creo que ya lo mataron. ¡Pinche Baraja está matando aztecas, güey! ¿Quién te crees, güey? ¿Cortés? Bueno, sí. ¿Y la espada, güey? El pinche ataque se llama corte, güey. ¿Cómo, verga, no vas a sacar la espada? Okay. Y, güey, me está costando un chingo jugar con Kotal, güey. A Chile no sé ni cómo lo hice, güey, pero se vio verga. Ahí está, güey. Scarlet estaba muy cabrona, güey. Es lo que podían hacer los maestros de agua de Avatar, güey, si fuera más 18. No, güey, no lo sé usar, güey. Se nota un chingo, güey. ¿Cómo verga es ese combo, güey? Ese era el que quería hacer desde media hora, güey. Lo hice sin darme cuenta. Kotal. A la verga, ¿ok? No te perderé otra vez. A ver, sigo sin saber cómo lo hago. A la verga, espérate, güey. No, ni modo eso. Oh, mames, pensé que la iba a perder, güey. ¿O no? ¡A la verga! ¡A la verga! Más porque le pegó a la chiqui, güey. ¡A la verga! Ese güey se va a poner bien violento. Si muerde la perra y la queso. Pues yo también soy perra. Y muerdo. ¡Á, dale por mamonear, culero! ¿Por qué matan al mexicano? ¿No sabes que el mexicano inventó la tele a color? ¡Ay, esta culera, güey! ¡La verga! ¡Cómo me caga, güey! ¡Me da asco! ¿A poco no dan ganas de meterle un zap en esa madre plateada así? ¡Oh, fea de puta! ¡Pinche zapesote, güey! Ya ve, güey, ya de estar frío cuando le metes el zap, güey. Debo consultarlo con los dioses antiguos. ¡Pinches dioses antiguos, güey! Son más pinches inútiles que yo, güey. No llegarán a la gruta. Está protegida con magia. Las trampas más letales. Estoy seguro de que nuestras contrapartes ya están lidiando con ellas. Lao, Lucan, querrán sentarse. Are you okay? Are you okay? Yo no lo hice. Yo sí. Pero eso sí, güey, no va a ser los controles, ¿verdad? Ya son de cats. Mi entrenamiento me sirve. Y sin combos, papi. Che cobarde, güey. ¿Qué te pasó? Una muerte temprana, como la tuya, por la incompetencia de Raiden. Ese güey confía en el gobierno. Ándale, güey. Ah, ok, no era lo que quería, pero ok, va. Ah, la verga, pues con un lado está chingón, ¿eh? Es agilón, güey. Es como mi Blue Beetle, este pedo. Como esperaba.
No mames, me la peló, güey. Casi nunca he jugado con Kun Lao. Me está gustando, güey. O sea, yo no recuerdo haber jugado con Kun Lao muchas veces, güey. Ah, verga, gasté un pinche movimiento de defensa. Pinche Scorpion se la pasa perdiendo. ¿Qué pedo con ese, güey? No mames, los inútiles, güey. La crisis es grave, Raiden. Todos los seres se perderán en una destrucción temporal. Incluso nosotros. Nuestro poder se debilita. ¿Ya ven? Pinches inútiles, güey. ¿Pedirte que regreses serviría de algo? Dijeron que vendrían. ¿Quién? ¿Quién crees, Kun Lao? Bienvenidos al futuro. Cortesía de Raiden. Nuestro futuro será trágico, pero no es culpa de Lord Raiden. Raiden los traicionará. Entonces lo creerán. O sea, ¿por qué los NPCs cuando tienen el pinche teletransporte nada más hacen eso, güey? Bien, sus mamás. ¡Ah! Está, güey. Nah, che, por mamón, ahí está. Maletín de huevos. Vámonos como Liu Kang, güey. Porque pues es el prota, no hay que engañarnos, güey. Verga, yo quería hacer eso. ¡Ah, verga, no! Sí, me está haciendo mierda, güey. ¿Pero cómo es, güey? La patada de bicicleta que está. La de la dame, güey. ¡Oh, la verga! La cagó. No puede hacer la patada de bicicleta. Ya estoy. Pero se hará la voluntad de Crónica. Los güeyes ahí parados, güey. No, pues ya le rompí su madre, güey. Peligroso. Veloz. A la verga, qué verga es ahí, pinche ketchup. Está reactivando y mejorando la misma fábrica que usó para convertir a los Lin Kuei en máquinas asesinas. ¿Qué hay de Sub-Zero? Está en camino para cerrar la fábrica. El gran maestro Hasashi está con él. ¿El gran maestro Hasashi? ¿Hanzo Hasashi? Es que este güey se quedó que Bi-Han era Sub-Zero, ¿verdad, güey? Tu oído está fallando, Sub-Zero. Reconozco tus pasos, Hanzo. Estos güeyes si no les gusta la tecnología, güey. Imagínenselos en una compu. A la verga, pero... La buena feroz. Te corrompió a los Lin Kuei. Tú corrompiste al plan hacer las paces con esa basura de Shirai Ryu. Con la ayuda de Crónica, restauraré el honor de los Lin Kuei. Igualita, Bi-Han, culera. Ah, pues aquí Sub-Zero tiene que romperte tu madre. Este pedo es personal. Me subestimaste, Sub-Zero. Me limitabas. Que hay una cosa bien curiosa, güey. Yo no me sé los combos de Sub-Zero, güey. Yo no jugaba Sub-Zero. Emilio jugaba Sub-Zero. Yo jugaba siempre Scorpion. Entonces, si me sale alguno, güey, es porque medio me acuerdo. Yo jugando mejor de lo que tenía. Me acuerdo de pinche cómo que quería, güey, que era el desliz. Pero cómo se me la peló, güey. Ah, ya, la verga. Me toca, papá. Me pinche Xerax atrás de fondo. Me voy a romper su mano de Xerax con el Xerax atrás de fondo, ¿o no? Te inspira al ver su pinche clon al lado. Este Scorpio no lo he tocado en este juego, eh. A la verga. Está haciendo parejo este pedo, güey. ¡No, suéltame!
Me la peló en chinga. Y no sé tantos combos, ¿eh? ¡Oh! ¡Muéstrate! ¿Me reconoces, hermanito? ¿Villan? Las creaciones de Quan Chi no mueren tan fácil. Villan es mío. Siempre. ¿Por qué dice Villan? Es Vihan. Creo que lo dicen bien en el 1, ¿no? O sea, en el 1 ya dicen bien Vihan. Fight. ¡A la verga, sí me dio! Espérame. ¡Ay, no lo agarró, güey! ¡Qué mamada! Dije, sí, lo voy a agarrar, güey. ¡A la otra vez, órale! Ahí está, güey. ¿Qué pedo, Nika? Nunca creí que fueras capaz de caer tan bajo, Sub-Zero. Este madafaka trató de quemar a Scorpion, güey. Tú iniciaste esto. Ahora yo haré lo que él no pudo. Fight. ¡Qué mamada que sí se queme! ¡De defenderte, mierda! ¡Qué mamada, güey! Vale, chingue su madre, güey. Vale, madre. Te quedo otro putazo. Sí. ¡No! Contra una pinche máquina, güey. Nah, este pedo es personal, güey. Aguántame. ¡Verga, güey! ¡No mames! ¡Dos inmovilizadas, güey! ¿Qué pedo que perdí con el pinche personaje que más he usado en toda mi puta historia en Mortal Kombat, güey? Ven para acá, pinche Ketchup, por eso te odio, güey. Güey, qué mamada. ¿Cuatro inmovilizaciones seguidas me hizo? Velo, güey. A la verga, chingas a tu madre. El mismo puto ataque, güey, me hizo, güey. Y Satoshi. ¿Puedes restaurarlo? Hay algunos marcos dañados, los circuitos están bien. Pero parece que alguien borró el software. Repararlo no será barato. Es mucho pedir. Pero todo es posible. Con la ayuda adecuada. Sirve a Crónica y nada te faltará. Acepta el trato. Confía en mí. ¡Ah, la verga! Este estaba chingón, güey. No me acordaba. Es como un espejo. Hacia el pasado. ¿Qué te parece? Más de 50 y ni una arruga. Crónica se asegurará de que el dragón negro esté en la cima. No solo en el mercado negro, sino en cada uno. ¿Quieres que lo repita?